Hola chicos, en un nuevo video de Blaze Media New. En este video voy a enseñar cómo hacer letras chidas. Pues la única aplicación que necesitamos es PixelLab, que se los dejaré el video con mi amigo FoxTap en la descripción, porque yo todavía no tengo los medios para ponerlo. Y ahí también estarán las fuentes. Primero, lo único que tenemos que hacer es darle acá text, acá edit. Yo prefiero ponerlo letra por letra. Tal vez puedo poner una frase completa. Es decir, voy a poner, por ejemplo, inglés. Acá está poniendo mayor cleaning. Ok. Le damos a Cise. Tamaño máximo. Tal. Acá le damos a font. Ya después están en el canal de Fox. Acá estarán todas estas y ustedes seleccionarán las que más les gusten. Y por ejemplo, yo voy a seleccionar la Everything Rubita, no se diga. A ver, después le damos acá color. Bueno, así como pues es lo que yo hago. Si no tienen, ustedes no van a tener ninguna de estos gradientes. Así es un nuevo gradiente. Por ejemplo, yo voy a usar este y lo selecciono. Le ponen stroke en alto. Un gradiente, si ustedes desean, pero yo prefiero dejarlo con la gradiente del otro. Shadow en alto. Sí. Eso sería lo mismo. A ver, el video rotate. Después de terminar, le damos a copy. La ponemos acá. Edit. La ponemos en mayúscula. ¡Es L! La distinta porque la L no me deja. Bueno, dejémoslo así. Después le damos a copy. Edit. Acá. Copy. Acá pongo la Z. La Z. Que no sé por qué también le pasa eso. A ver, intentemos ver si las letras grandes no. Es verdad que no las dejo. A ver, Larga Sánchez. A ver. Y acá lo editamos y ponemos, por ejemplo, la E. Después de esto, le damos acá en este cosito, Save as Image, le ponen PNG, guardar la galería. No, anuncios no, bitch, no. Le dan guardar en la galería y listo, ya está listo para usar, para usarse, ¿ok? Y ya, eso sería todo el video, y bye bye, adiós.